cada un mes. ¿Qué tal? Disculpe, ¿la empresa donde trabaja Juan Marcelo Cárcamo? Sí, trabaja conmigo también, sí. ¿El terraplanista? Sí, ¿cuál es el problema de esto? No, solamente averiguando si la empresa está afiliada con este tipo de pensamiento. Es lo mismo, yo como pensar que la Tierra es un triángulo, es lo mismo. ¿Por qué no ven la cara, güey? ¿Ustedes piensan que la Tierra es un triángulo? Da lo mismo lo que yo pienso. ¿Qué te quieres para llamarme y decirme esta manera? ¿Por qué no es la cara? No, solamente indagando. Indaga, pues bueno, da lo mismo si yo creo que tú crees en Dios. Si me salgo, voy a creer en Dios. ¿En qué creí? Porque lo que creí es una mierda. Por algo, el buen está llamándome. ¿Pero por qué se enoja? ¿Si usted tiene pruebas de la Tierra plana? No, da lo mismo lo que yo piense. Es un triángulo, compadre. Y yo como ingeniero geomancor, especialista en geol, soy la autoridad, weón. Ok, es decir, ¿usted tiene pruebas de su creencia? Mira, yo he trabajado en Guatemala, Colombia. Guatemala, 900 kilómetros. En Chile, 900 kilómetros de línea de transmisión. En Perú, 900 kilómetros. Soy la autoridad máxima para decirte cuánta curvatura hay en 900 kilómetros. Dígame, ¿cuánta curvatura debería haber en 900 kilómetros? Pero... ¿como la que se hizo en el litoral central con los equipos Sokia Z610? No, eso fue una chuchina. No, ah, pero entonces esa observación no fue en serio, fue broma. No, fue una observación seria, pero yo no participé. Porque esa la realizó Juan Marcelo Cárcamo. Pero usted dice entonces, usted adhiere con el pensamiento de que la Tierra es plana. Yo adhiero de la forma de la Tierra como yo quiera creer como es. De acuerdo a mi vivencia, de acuerdo a mi experiencia, no lo expongo, no lo... porque no tengo tiempo para eso, chimuchina. ¿Ya? No tengo tiempo para mirar... Pero si usted dijo que chimuchina había sido la observación de Juan Marcelo Cárcamo, que es compañero de usted, no se entiende. No, yo no he dicho que es una chimuchina, yo te digo que es un pequeño trabajo respecto a otras comprobaciones serias que hay. O sea, esa comprobación no es seria. Bueno, varias instituciones geodésicas de diferentes países, como la de Brasil, la Argentina, de hecho de que tengo pares geomensores profesionales que somos la autoridad en este tema. ¿Y ellos también indican que la Tierra sería plana como usted adhiere? No, tengo mi teoría. No. Yo le he dicho que la Tierra es plana ni que es circular. Está utilizando el principio de autoridad, en primer lugar, que creo que no debería utilizarlo. Y después acude a que todas las asociaciones de geodesia y geomensura estarían con usted en este pensamiento de que la Tierra es un triángulo o es algo plano. Eso... yo sé cómo es la forma de la Tierra. Sí, claro. Y por eso le pregunto, ¿cuál sería la forma de la Tierra? Y lo que estoy afirmando de que es circular, es un globo... ¿Usted sabe cómo es la forma de la Tierra? ¿Me podría comentar cuál es la forma de la Tierra si usted la conoce? No, a ver, pero... ¿cómo estoy hablando? ¿Qué te voy a afirmar lo que yo pienso? O sea, ¿no está seguro o no quiere decirlo porque tiene vergüenza? No, si no te voy a responder, si no voy a tener ninguna afirmación que tú aceleras decir que yo dije es cierta. Cualquier cosa que tú pongas en mi boca no es de mi conformidad ni legal ni lo que estoy debatiendo que yo tengo basado en mi experiencia empírica la teoría de cómo chucha se forma. Y no tiene cómo demostrarlo. No te lo jamás te lo voy a decir, a no ser que te tenés lo de la mesa y te puedo hacer negocio.
si queréis. Y no tiene cómo demostrarlo entonces, y no, quiere cobrar por ello, mire. No, mira, no me interesa demostrárselo a nadie. Yo mi trato y lo que yo pueda pensar de lo que sea es una mía, ¿no? Ya, pero lo que en todo caso estaría fuera de cuestión es que las demás instituciones de geodesia comparten este pensamiento con usted, porque así parece que lo había indicado. No, hay institutos serios que sí lo aceleran. Estas instituciones serias que adhieren con este pensamiento y que usted primero mencionó, ahora no las quiere mencionar por algún motivo especial. No, porque tu pega, pues, si tú supuestamente estás averiguando, averigüe, pues, amigo. Hay que traer la pega, ¿verdad? Ah, bueno, entonces quiere decir que simplemente era un volador de luces. Sí, oye, sí, nada, lo mismo de lo que tú pienses. Oye, y mira, ¿y sabes qué? Otra cosa, no estoy llamando a la persona correcta porque yo no soy un activista en este tipo de materia, independiente de lo que yo pueda pensar, si es la Tierra un triángulo, un círculo, lo que sea. No entiendo por qué me llamas para hacerme preguntas La única cosa que se esperaba era simplemente una respuesta concisa y clara, pero bueno, ya se ve que usted no es capaz de darla. Simplemente lo que usted dijo, por ejemplo, de poder referirse a la forma de la Tierra, y no lo hizo, se refirió a instituciones serias y tampoco lo hizo, y así, ¿no? Hay otro referente acá en Chile, hay personas que sí, ellos aseveran que la Tierra es un triángulo, un globo, hay un llamado Fernando Gute de este planeta. La verdad es que no le conocemos. ¿A Fernando Gute? No sabremos de quién Fernando estaría hablando de Fernando Gute. Fernando Gute es el líder del terrorismo acá en Chile, por viejo. No tenemos conocimiento de un Fernando Wood, líder del terraplanismo. Solamente lo llamamos a usted por un tema relacionado con Juan Marcelo Cárcamo y ya. Fernando Wood es el presidente de acá del movimiento terraplanista. ¿Deberían llamarlo a él? ¿Él te puede dar más explicaciones? No tengo conocimiento de ningún Fernando Wood como presidente de ninguna institución. Entonces, mira, estáis súper desconectados porque Fernando Wood es primero que todo el presidente y el que lleva la batuta activistamente en el tema del terraplanismo. La verdad es que, como le digo, no tenemos ningún conocimiento de ningún Fernando Wood. Ahora, al respecto de lo que se le mencionó de esta chimuchina que usted dice que realizó Juan Marcelo Cárcamo, sería muy interesante que revisara el drop del horizonte celeste sobre el astronómico, porque eso calza con la forma geoide del planeta y no con, mira, como dice usted, estoy grande como el masa. No, la verdad es que tampoco tenemos ninguna afiliación con ese caballero, solamente le hemos llamado a usted por los descargos que había hecho, bueno, su alumno, ex compañero o lo que sea, Cárcamo. Y eso es más importante, Cárcamo no trabaja conmigo, es independiente. Y que, según se entiende por lo que ha dicho en televisión, parece haber sido adoctrinado por usted. Pero si lo que me extraña es que, mira, yo jamás no he hecho ninguna publicación, no he hecho ninguna cosa de nada relativo. Juan Marcelo Cárcamo le señaló a usted en una entrevista televisada con Televisión Nacional de Chile de que había sido adoctrinado por usted en estas creencias. ¿Lo sabía? No, mira. Sí, señor. En la entrevista que se realizó en un programa llamado Al Séptimo Día se le mencionó a usted. Por eso se le llamó a usted. Él fue adoctrinado por Guillermo Wood. Es decir, hay un adoctrinamiento terraplanista. Adoctrinado, y esa es la palabra que usted utilizó. No da lo mismo, mira. El tema está, lo único que yo le enseñé muy bien al señor Marcelo Cárcamo fue geodesia seria. ¿Y el drop del horizonte, cómo se explica en una tierra plana entonces? No tiene una explicación, dígalo, si no es necesario mentir. No,
No, claro, evidentemente usted no se quiere comprometer con nada, está clarísimo. He calculado toda la, he calculado para 900 kilómetros. Y aún así no puede dar una explicación plausible de por qué es que el horizonte celeste cae debajo del astronómico o en cualquier observación a nivel de playa incluso. Sí, hay explicaciones para todo eso, pero no voy a quedar en este momento. Sí, se nota, señor. Bueno, de todas maneras le agradezco su tiempo. Me ha quedado bastante clara su posición y cuál es la afiliación y el adoctrinamiento que se ha realizado. No. Y le envío saludos. Hasta luego. Mira, y cuando queráis, dame la cara. Y conversamos, viejo, pero me he escondido, hecho un número secreto. Y hablando de pamplinesa, sí, a mí no me adelanté, de ninguna manera, yo puedo pensar lo que yo quiera. Es como que tú me hayas que creer en Dios, ¿cachai? O creer en alguna otra cosa que seguro está en esta machorra para llamarme, ¿no? Te das tus pantalones, ¿no? De un padre que te vaya bien. ¿Te han dicho que eres un idiota? Sí, muchas veces, muchas veces.